Studies have shown that the human brain has an implicit musical ability. Music is not only beneficial for our emotional states, but also our intelligence and general cognition. Three pathways that gave feelings of room to room drug users the same while dancing, creating, performing, even listening. Bienvenidos a Princedom of Trance. Hola, 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 bienvenidos a la sintonía de Princedom of Trance, edición 009, que era el amigo malo de 007. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido señor Oren. Hola a todos, con la maleta cargadita de temas nuevos, tenemos hoy a Omnia, Andrew Royale, Phaeton, Protoculture y Rising Star, entre otros muchos. Pero si te parece, antes vamos a poner a Mark Digital y el tema Island de la discográfica Soluna. Me parece, rompiendo la escena progresiva desde 2017, el productor de Washington DC comenzó haciendo hip hop, fíjate, a partir de ahí su producción se centró en el house progresivo, que muchas veces hemos dicho, podríamos discutirlo cuando queráis, es ese género que sirve de frontera entre el house y el trance. Ya lleva unos cuantos temas destrozando las pistas porque es un tío muy versátil que también se atreve con el tech house o el trance un poquito más fuerte. Como digo siempre, ¡arrancamos! Con Dave C y Dave Oren. Thank you.
Sin dejar Estados Unidos, disfrutábamos de este Comet de Fatum desde Armine. Para mí, lo hemos comentado muchas veces en boxes, la clave en los temas de Fatum son los arpegios, las atmósferas envolventes que ponen los pelos de punta, sin dejar de apuntar a las bases con buenos cimientos y las líneas de bajo súper rocosas. Esta vez desde Florida, donde se factura el mejor zumo de naranja con este cuarteto de lujo cuyo nombre significa destino. Su destino, ya te lo digo yo, el éxito. Y Farhad Madhabi, a continuación, junto con Kieran M. y Claire Willis, cantando Shine, incluido en el In Sessions volumen 1 de esta discográfica. El tema es espectacular, con estructura progresiva, adorno de la voz preciosa de Claire. De nuevo, se nota el verano y cómo los temas se ven inspirados por la época. Y Dave, para que veas lo que una educación sana puede provocar en una persona, Farhad se encontró de niño en su Irán natal un teclado de juguete y a partir de ahí se consagró a la música. Y no solo trance, ya que también compone para cine y televisión. We'll be right back.
Descarga de sintes con Andrew Rayel y con Halien con este In the Dark desde InHarmony. Pedazo de sintes, los pelos de picos pardos, amigos. Y si una de las damas del momento te pone la voz, pues apuesta segura. Ojo a esto, que el moldavo también parece que tiene la maquinita de parir singles. Andrés Rata. Qué pena que su apellido en nuestro país no mole nada. El hombre que debutó en la escena ni más ni menos que consiguiendo ser Tune of the Week en el show de Armin Van Buuren con el primero de sus discos, Flipas, que lleva componiendo desde los 13 años. We'll be right back.
vamos con Dave Niven, y vamos con Ellie White, y vamos con Try For Me desde Cold Harbor, el hombre de Lake Zurich, que vuelve por Princedom of Trance tras su estreno con nosotros la pasada semana. Hoy estamos muy americanos, ¿eh? Ahora nos vamos a Los Ángeles con un hombre de Chicago y un temazo vocal uplifted espectacular, discípulo del amigo Marcus Schulz. Acaba de colar el tío otro tema en el nuevo recopilata del sello de Marcus, y sabemos que en este momento ya está trabajando en otro. Chico, para un poco, que tenemos que hidratarnos y darnos tiempo a decir dónde podéis escucharnos: YouTube, Facebook, eBooks y Mixcloud. ¡Dale!
12, señores, que viene Ivan Kendricks con este To The Rhythm desde High Contrast, subsello de Be Yourself, que se viste de largo para presentar este temazo. Hombre de cabina que compone basándose en el amplio conocimiento que te da haber visto a miles de bailones frente a ti. Me encanta la caja y cómo corta los coros de los ecos. Uplifting destinado a cubrir las necesidades del cuerpo a altas horas de la madrugada, el tema del holandés de Venlo, para creerlo. Empezó componiendo otras cosas hasta que se dio cuenta de que la electrónica era lo suyo. Aquí tenéis el tema de la semana. Con MK y Kanae Asaba y este Lumina, vuelo sin escalas al país del sol naciente, o Genki de Sky, MK Sen. Y enhorabuena a Masakatsu Kageyama, que ganó un concurso de remixes promocionado por el productor norteamericano BT con su tema, lo que le valió publicarlo con Armada y crearse un nombre. Y como buen japonés laborioso, no se quedó solo ahí, pues también es responsable de parte de la música del videojuego Beatmania IDX y de producir a varios grupos de J-pop, lo que es en realidad pop japonés. Now, when I'm moving in,
seguimos con Dennis Airwave y Angel Falls. I'll Never Close My Heart. Entre rusos anda el juego y Alexander Popov da la bienvenida a su sello a Dennis Airwave con este emotivo y atmosférico track. Desde Yavaros, que el residente de Radio Record Transmission de San Petersburgo con su show Soundwave desde 2015 y 127 programas ya y produciendo desde 2010. Estamos en plan guerra fría, ¿eh? Hemos empezado en USA, nos estamos desplazando al este, ahora vamos con Omnia, con Dream, con Enigma y el remix de Steve Allen, otro cebollazo con Zambombo en todo lo alto, peta al subwoofer, hombre, deja sordo al vecino, hombre, ya. Venga, pues si le faltaba potencia al temita, pues venga, vamos a dárselo a Steve Allen, que a ver si le conseguimos que se escuche un poco más bestia. Les van a denunciar por ¡animales brutos! Violencia sónica, ferocidad decibélica, no hay más comentarios, hombre. We'll be right back.
continuamos con Protoculture 33 South desde State of Trends Records. Y ya si eso, coger el Red Bull, el Monster, os va a hacer falta 100% marca Protoculture, con el sudafricano reventándolo por si no se habían quemado todavía las etapas de potencia. Llega el Rey Midas del Trans, que publica nuevo álbum Versiform el 15 de julio. Yo creo que uno de los temas del año. Apunta, Dave. Apuntado. Ingeniero de sonido desde los 20 años, debutó ni más ni menos que en el festival de Glastonbury. Ya sabía venir que no se anda con medias tintas. ¡Súbelo! Presencia de Armin Van Buuren con su uno de sus alias, Rising Star, y la cantante Fiora, incluido en el EP Bla Bla Bla, uno de esos cuatro temas que nos sirve para tomarnos un respiro después del sprint que acabamos de sufrir. De nuevo Fiora anda por aquí, que es una voz colaboradora habitual de Armin. Pero ojo, que el hecho de que sea el más, digamos, ensoñador de los cortes de este EP, no quiere decir que sea menos energético, que lo tenemos, ojo, en 138 BPM ya el tema, ¿eh?
cat dragged in. Here's a picture from way back when we were all that we could be. I still remember that day with you, how the minutes and hours flew, how your smile overtook me. It was the first time I felt the sun. I knew that you were the only one for me, plain and simple, as you are, as you are, as you are. And every time that I see, Valen, por si no te habías quedado a gusto, que sepas que volvemos a pinchar este tema, La Bella, pero que nos mandes un bote de Reflex, que no podemos más. Todo el buen rollo del mundo condensado en melodía, coros y subidón. Y Steve Allen, desde Leicester para el mundo, ha dominado las ventas en Beatport durante 5 años, o ha tenido periodos en que no ha dejado de ser el más vendido en 12 meses consecutivos. Vaya tela, amigo. Total.
Prinsdom of Trends in the mix. Seguimos en clave uplifting en la cima con la tercera entrega de este sello de reciente creación para esta producción germana desde Frankfurt para X y Reflections Heaven's Gate. Los teclados son de libro, desde luego. Alex Shire, en activo desde 1996 y produciendo desde 2001, ha trabajado como AR y producido música y es propietario de Intense Emotions, que fue su regalo de Reyes de este mismo año. Dave, recuérdanos también dónde escucharnos más. Pues en el coche, en la playa, donde tú quieras, mientras que tengas YouTube, eBooks, Mixcloud. Y por supuesto, ya sabes que en cuanto acaba nuestro estreno de Facebook, que siempre tiene lugar los viernes a las 21 horas, pues a partir de una hora después, cuando finaliza el programa, ya estamos disponibles.
Estás escuchando Prism of Trance. Sangre, en fin, pues. ¿Necesitas cubrir tus necesidades de velocidad como Tom Cruise en Top Gun? ¿Melodía de buen rollo y contundencia? Pues este es tu tema. Pelea entre los sintes y la línea de bajo. El árbitro, el de Bahrein, Amir Hussein, que marchó de Manamá a Newcastle, donde vive, y ya se dejó llevar por el trance, aunque se aficionó a la escuela secundaria en 2007, aprendiendo a pinchar en plan autodidacta en 2008. Y nos vamos con Marcherry y Marcela Butz con Can't Live Without Your Love desde Outburst, el lanzamiento número 100 del sello. Buen disco de celebración, himno vocal para echar el cierre, con una pletórica Marcela Butz habitual de Matt Daly, super sintes, super arpegios, super percusión, todo combustible super. El de Glasgow, pionero del tech trance, está el 28 en el Luminosity Beach de Bloemendaal en Holanda, así como en el after party del mismo, el día 1 de julio ya en Ámsterdam, a Bangkok el 7 de julio por el Genesis de Nebula Eye, y el 20 al Tomorrowland en Boom, Bélgica. Y nosotros también nos vamos así, a toda velocidad. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!
like a flower in the desert. Programa finalizado. Volvemos la próxima semana.